Hola, buenos días a todos. Una receta más en el canal Fuego de Mortero. Me pilláis aquí tomando un café y de repente pues me ha venido la idea de acompañarlo. Y uno de los grandes acompañamientos para un café son los pastéis de Lens. Bueno, pues he estado en Lisboa 2 o 3 veces y son unos pasteles de nata que son sabrosísimos. Bueno, los conocidos son los pastéis de Belén porque hay una pastelería ahí cerca de la Torre de Belén. Y bueno, pues es una receta bastante sencilla para la cual vamos a necesitar, en este caso, dividiendo medidas, 300 gramos de azúcar, 50 gramos de harina, 5 yemas, medio litro de leche, una cáscara de limón, un palito de canela y luego, en este caso, el hojaldre. Pues es un hojaldre que he comprado, es rectangular, pero bueno, si queréis lo podéis hacer vosotros. Las medidas serían para el hojaldre, pues 325 gramos de harina, 175 de agua, 250 de mantequilla y 10 gramitos de sal. Pues bueno, hay que amasarlo todo. Si tenéis una KitchenAid, pues será fenomenal. Si no lo hacéis a mano, 20 minutitos amasando. Hay que darle, una vez que tenemos la masa de, que es una masa casi básica de pan, de la harina, el agua y la sal, lo cogeremos, le pondremos la mantequilla y la estiraremos, meteremos la mantequilla y haremos pues una vuelta, otra vuelta, estiramos, una vuelta, otra vuelta, estiramos, una vuelta, otra vuelta, refrigeramos durante 5 minutos y bueno, pues ya tendremos nuestro hojaldre. Y nada, bueno, estos pastelitos, no tengo los moldes exactos que utilizan en Portugal, que son unos moldes metálicos, vamos a utilizar unos de magdalena y bueno, vamos a ver cómo nos queda la receta, que en principio resulta muy sencilla y acompañará este café, si no es este, el de la tarde. Primero lo que vamos a hacer va a ser poner la leche y la vamos a infusionar. Para ello le vamos a añadir el palito de canela y acabo de sacar una peladura de la piel del limón. Mirad, no conviene que ya sabéis que nos metamos en lo blanco porque amarga y bueno, le he sacado una cinturita, lo metemos aquí y esperamos a que caliente. Mientras se va infusionando voy a aprovechar, bueno, no, tampoco haría falta tamizar la harina, pero yo prefiero hacerlo porque así nos evitamos que puedan salir grumos, de esta manera será más menos probable que nos salgan los grumitos. Lo mezclamos bien y ahora que está hirviendo la leche vamos a incorporar y junto con una varilla vamos a ir poco a poco mezclando sin parar de remover hasta que se espese. Ya he terminado de remover, bueno, removemos hasta obtener la textura que os digo, que ahora mismo os la enseño, al objeto de que se vaya cocinando la harina, si no sabría asqueroso, ¿no? Mirad, este sería, para que veáis, a ver si me acerco un poco, la textura que tiene la mezcla. Ahora lo que vamos a hacer es dejarla reposar hasta que se enfríe para incorporar los huevos, las yemas de huevo. Si lo hiciésemos ahora se nos cuajarían y sería un total desastre, ¿vale? Y nada, pues mirad, bueno, ahí se ha enganchado la piel, pero esta es la textura adecuada. Nuestra mezcla ya está fría, mirad, aquí la tengo y lo que vamos a hacer es empezar ya con el hojaldre. Bueno, he desplegado nuestra hoja de hojaldre comprado y lo que tenemos que hacer es ir enrollando, vamos a empezar por aquí, un poquitito por el lateral y vamos a ir formando un cilindro, así, vamos a hacer este cilindro. Esto es muy sencillo, con cuidadito lo vamos a ir enrollando así, perfecto, vale, mirad, ya tenemos el churro, el cilindro este, y ahora lo que vamos a hacer es, tengo aquí los moldes que voy a utilizar, son unos moldes de magdalenas, vamos a sacar uno y os voy a enseñar cómo se hace. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir cortando trocitos, pues, más o menos así. Vamos a... Este sería el tamaño.
Y lo que vamos a hacer es colocarlo en el centro de nuestro molde. Ya os digo que, bueno, pues si fuese metálico es mucho mejor. Vamos a coger el dedito y con un poco de agua, el dedo gordo, vamos a presionar hasta que lleguemos justo abajo del todo. ¿De acuerdo? Y luego, una vez que esté, vamos a ir poco a poco trabajándolo. Ya os digo que esto en metálico iría mucho mejor, pero hay que amoldarse a lo que tenemos. Entonces, con el dedo vamos haciendo nuestros recipientes que luego rellenaremos. Y mirad, quedaría algo parecido a esto. Lo que pasa es que, bueno, como tiene mucha altura, ¿veis? Lo veis ahí, así. Como veis, he terminado ya todos los recipientes. La verdad es que, bueno, es un poco complicado con este sobredimensionado de magdalenas, pero mi próximo viaje a Portugal prometo hacerme con unos moldes metálicos. Mientras tanto, he puesto a precalentar el horno a 240 grados. Y para finalizar, antes de rellenar, tendremos que añadir nuestras 5 yemas a la mezcla. Añadimos aquí, aprovechamos bien y varillamos. Y a continuación, rellenamos ahí. Ya veis cómo queda mezclado, qué color más magnífico tiene con la yema de huevo. Y ahora lo he pasado aquí a esta jarra para rellenar con cuidadito. Llenamos hasta el borde. Vamos a ver aquí este. Bueno, vamos con cada uno. Vamos a intentar ajustarlos. Tampoco podemos pasarnos porque no tienen la estabilidad. Pero bueno, os hacéis una idea de cómo va el proceso. Ya están todos los moldes rellenos. Pasamos al horno. Vamos con cuidado. Mitad del horno. Así está. Y nada, a esperar 8 minutitos. Ya tenemos nuestros pastéis de Belén listos. Han salido 15 unidades. Ya están horneados. Mirad, aquí los tenemos. Voy a inclinarlos un poquitito. Y bueno, yo no sé, ya sabéis que se suele decir a alguien lo de ponerle un piso, no sé si será para ponerles un piso, pero por lo menos para cantarles un buen fado, pues yo creo que están. Mirad. Esto con un poquitito de canela ya es la crema, impresionante. Crujientitos, calentitos todavía, y bueno, vamos a comernos uno. Mirad ahí dentro, esto es una auténtica locura. Facilísimo, si compréis el hojaldre. Bueno, si os ha gustado la receta, manita. Si no estáis suscritos al canal, campanita. Hasta la próxima receta. Voy a seguir comiendo esto. Superiores.